¿Están listos, muchachos? ¿Están listos? ¡Se viene el tráiler, papus! ¡Se viene el tráiler! Lo vamos a ver primero una vez de corrido y después lo analizamos, ¿ok? ¡Ah, oh, puta madre, los audios! Gracias por haberlos puesto. No queremos interrupciones. Así que pues nada, los que estén viendo esto en YouTube, ya saben, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dejen su like y vamos a ver, estoy muy hypeado. Así que muchachos, let's go. ¡Oh! Presenting Operation 5 Hollow Squad. Nuestra mayor actualización hasta la fecha. Our biggest update yet that is full of everything you want. ¿Oh? Five maps. ¿Cinco mapas? Punto muerto y torre de reloj. No me jodas, macho, ¿por qué? And tons of new rewards. Ramsito bebé. Go deep under Mount Kadar in an epic fight in the Locust. No, pusieron el duelo de sierras en Hollow. Oh, Nexus, se llama Nexus. ¡Ojo, se ve hermosa, Anya! Towering arena of Regency. Regency. Battle for your life amongst destroyed ruins and echoes from the past in River. And two more classic maps, Gridlock and Clock Tower. For Horde and Escape players, we're giving you the freedom to play the way you want. Pick your class. Pick your character. ¡Anya, te amo! Destroy the swarm. No mames, se ve cabrón. ¡Ojo, Sam! Electric. Oye, 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 ese gesto. ¿Y ya? No, me tienes que dar más. ¿Cómo, güey? ¿Cómo tan poquito? No puede ser, güey. A ver. A ver, 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 a ver. ¿Qué pedo? Lo tengo que volver a ver. Lo tengo que volver a ver. Nah, hombre, se pasaron, ¿ah? Güey, a la neta no quedé muy conforme con los mapas de Gridlock. O sea, punto muerto y. Hostia, los putos. Punto. Sam joven. Eso ya había salido. Y parece que sí, los personajes entonces son. El Teron. ¿Un Zion? Ese es un. Ese es, ah, no. Este es el que nadie, el que todos decían que era un granadero y no sé qué, ¿no? Es como un pesado. Es como un Locust pesado tipo Zion. Porque tiene una Mulcher. Ok, pensé que era otro personaje. Dos drones, ok. Vamos a volverla a ver y ahorita lo voy parando. No, no era Sofía, güey. Ok, muchachos. Punto muerto es diferente, ahorita lo vemos. Bueno, el mapa se llama Nexus, no se llama La Hondonada, como se había disque filtrado. Esto no se llama Nueve Fira, se llama Regency. Güey, Río tiene unas madres acá al final, güey. And two more classic maps, Gridlock and Clock Tower. For Horde and Escape players, según yo se ven igualito, güey. Pick your class, pick your character, and destroy the swarm. Anthony Carmine, bro. Anthony Carmine. Les digo, ¿eso es un gesto o qué es? Obviamente güey, estás metiendo el puto lanzallamas, güey. ¿Por qué no haces énfasis en eso, güey? ¿Por qué no haces énfasis en eso? Ok, vamos a analizar el trailer, muchachos. Me encantaría. Vamos a ponerlo en velocidad turbolenta. Y vamos a pararlo donde veamos algo, cosas interesantes, güey. Hollow Storm, ¿qué pedo? ¿Cuánto le dan al trailer? Se me hizo un poco corto, ¿ah? Se me hizo un poco corto. Sin embargo, la operación se ve bastante buena. ¿Por qué punto muerto y torre? Eso. O sea, ni Alba, ni Mercy, ni. O sea, si querían irse a lo clásico, güey, tenían ahí avalancha y tenían seguridad, güey.
8, 6, 7. Hay muchos 7 y muchos 8. Yo creo que eso es. Es bueno, güey. Ok, esto es lo que ya habíamos visto. De momento, nada nuevo. Esto, güey. ¿Qué es esto? ¡Es río, güey! Es la entrada a uno... ¡No mames! ¡Está súper diferente! Vean, aquí es donde vienes y subes al irte para el sniper. Esa es la entrada y aquí siempre hay una cobertura. O sea, en el Gears 2 eran chocitas, güey. Chocitas de madera. Aquí aparentemente es todo un fuerte. Me gusta lo que veo. Tiene las banderitas de la CGO, cuadritos... La verdad es que el trabajo visual de Río está brutal, güey. Está brutal. Definitivamente. Brutalísimo. Punto muerto. No sé. Es que la verdad no me fijé tanto yo. Pero esta cosa, o sea, por buscarle, güey. Pero esta cosa que dice Bell Tower Station, ¿lo tenía en Gears 4? No me acuerdo. Ahorita nos metemos a checarlo. Pero sí tiene como una tonalidad un poco... No sé, como neblinosca, ¿no? Pareciera. Porque el de Gears 4 me parece que es de día, 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 güey. Este está como... No, como si tuviese un filtro grisáceo, güey. Este sí está igualito. Tiene las torres, tiene esto. Es idéntico, Bancho. Y eso por ponerle un... Esto no me acuerdo si estaba acá. Por ponerle un pero, güey. Está como un poquito más oscuro. No sé si le hayan modificado algo. Pero Torre de Reloj sí parece que está idéntico. Los 7 personajes ya se puede confirmar. Que sí son Anya, Ty, Dizzy, Scorch, Drone Lambent. Este que será como un Locust Zion. Es como... Bueno, es que el Zion es un Locust. Entonces será como el Zion Lambent, yo creo que le van a poner. Y este es el Teron Lambent. Porque Gabe esa parte no cuenta. Ok, imagen de Ty, mamalona, ¿eh? Mamalona. Mamaluki, güey. Ah, perro, güey. Estas creo que pasan tan rápido que ni se notan, güey. Nice toma, ¿eh? Nice toma. ¡Oh, oh, 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 oh! Se ve rara Anya, ¿no? Se ve como... Como que está chupando limón. ¿Por qué? ¿Por qué te hicieron, bebé? Algo te hicieron y no encuentro qué, pero sí te ves rara. Es como Laura Bozzo en América, güey. Se ve 4K. Ah, verga, pasa. Güey, con todo y que estamos poniendo el... Verga, güey. Está muy chingón este personaje. Este personaje es un 10. Obviamente no es canon. No existe. Pero me la suda, macho. Me la suda. Está cabrón, ¿no? Doomsday. No sé, se ve guapo. Y obviamente el Teron. ¿Por qué le hacen un zoom tan cerdo, güey? Sí, este es Ram. ¿Ah? No lo dijeron. No dijeron nada, güey. No dijeron nada del Turf Duty. No dijeron nada de nada, güey. Güey, me mama ver todas las pinches jaulitas y las carcelcillas, güey, ahí colgando. Sí, güey. Este es Ram. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Ok. Sí, es Ram. Es super Ram. O sea... ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que Ram. Este va a ser el personaje final del Tour of Duty, güey. Definitivamente, güey. No es un Teron. El Teron está rojizo, güey. Se ve claramente la boca de Ram. Y además tiene aquí como... Como cristales. No sé qué chingados tenga, güey. Este no es un Teron, güey. Es Ram. No, güey.
No es el Teron, güey. ¿Por qué un Teron? A ver, ¿por qué un Teron estaría lidereando a 2-3 drones y el otro? O sea, no tiene sentido, güey. O sea, tendría sentido que pongan a todos los nuevos, pero esto no parece un Teron, güey. Fíjate en el arma de Ram. Es una garra. ¿Qué tiene? Además, hace la simulación de la torretita que tenía Ram. ¿Qué es Ram Lambent? Pues Ram de la emulsión. Esta escena, güey. Esta escena. ¿Alguien me puede decir por qué deciden ponerla en Nexus, güey? Cuando tienen Río. Esta escena en el puente de Río hubiera quedado exquisita, güey. ¿Y saben qué? Siento que no lo hicieron porque lo dijeron los partners. Nada más por eso, güey. O sea, nada más por eso ya no lo pusieron, güey. Oye, pero el mapa se ve brutal, ¿ah? El mapa se ve brutal, papu. Me mama, güey. Realmente me mama el diseño, güey. Vean. Ay, mira. Aquí, donde caemos, ¿se acuerdan? En la parte azul, no sé si lo alcanzan a ver, pero están las vainitas y los huevillos estos. Esta cosa, vas a ver que va a ser donde, como, más o menos cuando caes en Gears 2 y Marcus y Dom salen de esta cosa. Las perforadoras. Te alcanza a ver un poco más del mapa. Armas de poder sin pedos por aquí, granaditas, un sniper o algo así. Buenardo, ¿ah? ¿Eh? Buenardo, Nexus. Oh, no me había dado cuenta. ¿Cómo se llaman los globos esos que van volando, güey, en Gears 2? Miren, aquí hay uno, güey. Esos que nos transportan, güey. Ni siquiera sé cómo vuelan esas cosas, güey. ¡Güey, no mames! Esta es una parte del mapa, cabrón. Debe ser un respawn. Porque no creo que sea un área. Güey, qué cabrón está. Si esta cosa se está moviendo mientras estamos en el puto mapa, hay de todo, güey. Hay de todo. Hay un corset aquí, hay un corset también en Gears, en Río. ¿Esto qué será? ¿Otro respawn, quizá? No. ¿Qué es esto, güey? Como pinches ali. ¿Qué es esto, güey? ¿No? ¿Como gusanos perforadores? No, man. Vean. Aquí es lo que les decía, la vainita. Esto será un respawn. Ya no sé qué es esto, güey. No mames, está muy vergas la ambientación de este mapa, güey. Está muy vergas. Mira, que es como una boca, güey. No mames, se la bañaron, güey. Se la mamaron, güey, con el mapa. Es simétrico en estructura, pero visualmente es súper diferente. Aquí tenemos todo lo que hicieron las vainitas estas verdes, el charquito, las... Y aquí todo el pinche globo este, güey. La madre que vuela, güey, con las... Con las jaulas, no mames, es un puto 10 este mapa, güey. Por favor, voten por él. O sea, ya dejen de votar por Fundación. Y luego esto me mama, güey. Están haciendo pinches... ¿Confirmamos que hay sniper en este mapa? Posiblemente, güey. Vean. ¿Ya vieron cómo Anya? O sea, cuando está agarrando el sniper le está haciendo así. Qué rico, güey. Pongan el trailer. Carnal, es esto que estamos viendo, ya lo vimos. Esa es la misma armadura, ¿verdad? De momento no confirman variantes. No confirmaron variantes, de hecho. Ok, la bala. Hecho de Scorch, papu. Miran, vuelven a poner la Lancer esta recortada, güey. Supongo que es... ¿Por qué tiene sangre ya aquí este, güey? Headshot, baby. Regency. Me gusta que el mapa tenga partes exteriores. Vean qué guapo, güey. Oye, ¿y cuál será entonces el mapa que nos habían filtrado? No encontré la zona. La del Block Tower, ¿se acuerdan? La de los bloquecitos. Ah, papo, ¿aquí qué dice? Vigilancia. No se alcanza a leer muy bien. Ah, mira, es como... Parece pinches acá los niños héroes, güey. Hay un tirado aquí.
Güey, aquí deben de haber un chingo de nombres, güey. Hay que meternos, cuando salga el mapa, güey, hay que meternos a leer qué tanto dice ahí, güey. Porque aquí no se lee. Güey, está muy bonito el mapa. Está muy bonito, güey. Los jardines, güey. Creo, se parece un poco a Academia, güey. Era con Scooty ahí tirado. ¿Keitai? Las transiciones están nice. Río, papi. Río está muy similar en estructura, pero en diseño está súper diferente. Bueno, creo que esta cosa, estas cosas altas no están. Y luego aquí tienen como... Vean, el corset, el rojo. El rojo sí parece como un... Miren, es como un café. Y la azul debe ser una madre de la CGO. Y aquí tienen como perforadoras, güey. Yo no sé qué chingados es esto, güey. Ah, es como una presa. Para... Como energía con el agua, ¿no? A ver. ¿What? Güey, siguen... Permanecieron estos... los carritos. Güey, hay un puto desgraciado aquí. Me tapo, güey. Vean donde yo estoy, donde está mi webcam. Hay un pinche desgraciado ahí saliendo, güey. Güey, el corse pa' aquí encimado, güey. Del otro lado no hay nada. De hecho, está la torrecita, güey. Pues es muy similar, ¿eh? No es que no se alcance a ver mucho. Me encanta, güey. ¿Esto qué es? Esto es un respawn. Esto es un respawn. 100%, güey. La parte de abajo. Que no muestran que haya un arma. Pero debe haber. Ahí debe haber un arma, güey. Y aquí es donde... Mira, hay un muerto, güey. Gridlock. Esto es punto muerto. Pareciera que está más neblinoso. Ojalá le hayan hecho algún cambio, güey. Gridlock se merece un cambio. Clock Tower, la verdad es que... Torre de Reloj es un gran mapa. No se los voy a negar. Y me gustaba mucho cómo se veía la ambientación en Gears 4. Pero siento que... pudimos haber tenido otros mapas en vez de esos. Pero no... Pero bueno, no me quejo, la verdad es que Río, Regency y Nexus están de huevos. Güey, qué buena toma la de Dom. Vean, este es el mapa, el Nexus, güey. Ok, escape con una Uri. Pues ya, ya saben que todos los personajes se van a poder utilizar en todo, güey, que es lo que hablan aquí. Son las clases del PvE. Me hubiese gustado más que indagaran, güey. Porque sí hay ciertos cambios de las clases, güey. Güey, Anya se ve espectacular, ¿eh? Solo en la primera toma se veía rara. Pero aquí se ve preciosa, güey. Miren, aquí están haciendo como... alusión a las clases. El Anthony tiene la de Kate. El Dom tiene la de Cole. Sam tiene la de Lanin. El Divi este tiene la de Bird. Aunque habían dicho, qué raro que pongan un Divi, güey, en el tráiler. Porque dijeron en el post que tanto los Divi, el Divi, Sam y Jean no iban a poder usar ese en escape, güey. Puta, hay dos aquí, güey, de los que no puedes. Ah, mira, y este sale el Silverback atrás. Como los nuevos Vengadores, ¿no? Chingue su madre. Referencia. Creí que Anthony era Hoffman. No es Anthony. Bien, de ahí como que las tomas. El Dom corriendo, el Anthony con la invisibilidad haciendo una execution, güey. ¡No! ¡Fuck it, güey! Creí que podíamos ver algo más, pero no se ve. No se ve, papus. Estoy intentando ver si algún enemigo tiene alguna variante, güey, que podamos ver en los Tour of Duties, pero no. Son swarms normales. El gesto es del Cantus, que no sé si será un gesto o es algo de Horda. Me gustaría que fuese un gesto, güey. Yo siempre dije, güey, Cantus debió de haber salido con un gesto, así que grite. Y obviamente tenemos el DC con el lanzallamas, que aparentemente nada más... Güey, hubiesen puesto una ejecución de lanzallamas, güey, para salirnos de dudas, güey. Y ver por qué... Pues vaya, por qué tenía ese pinche... Esa pinche arma, güey, ¿no? ¿Vas a reaccionar a creadores de contenido? Claro, pero tendría que ser otro día, o sea, hoy supongo que... Espero que
A ver. O sea, no sé. Siento que pudieron haber hecho... Ah, perro, se ve mamá. Mira, para las personas que decían que DC se veía raro, aquí podemos ver claramente cómo DC se ve como DC, güey. Let's go. Operación 5, Hollow Storm. Pero, pues, bueno, muchachos, para los que están viendo esto en YouTube, recuerden, todavía se vienen más videos, nos olviden dejar su like, suscríbanse al canal si no son suscritos. Y, pues, nos vemos hasta la próxima.